España vive bajo el dominio de Napoleón. Carlos IV y Fernando VII se encuentran prisioneros en Francia. En Palacio solo quedan la infanta María Luisa y los infantes Antonio y Francisco de Paula. En la capital española se prepara a escondidas el traslado de los tres infantes al país galo, pero cuando llega el turno de Francisco de Paula, unos agitadores irrumpen en Palacio sorprendiendo a la Guardia Real. El mismo Francisco de Paula pidió calma a su pueblo, pero ya era demasiado tarde, habían descubierto el traslado y lo interpretaron como una traición por parte de Francia. El pueblo madrileño corrió la voz e inició una caza contra los franceses, pero Murat, jefe de las fuerzas galas en territorio español, inició una rápida contraofensiva. Antes de que los sublevados se hiciesen con el poder de las puertas de la ciudad, unos 30.000 soldados lograron acceder al interior de Madrid. De esta manera se inició una lucha desigual entre un ejército profesional y armado, y un pueblo enrabietado que atacaba con más corazón que cabeza. Entre los más de 30.000 hombres enviados por Murat se encontraban los famosos mamelucos, mercenarios de origen africano que combatían del lado del ejército francés. Y esta es la escena que pintó Goya al término de la guerra, en 1814. Con respecto al escenario, no hay consenso a la hora de identificar los edificios que aparecen. Algunos historiadores sostienen que se trata de edificaciones que existieron en el momento de las batallas, pero que fueron derruidos en el mismo siglo XIX. Si dividiésemos el cuadro en bandos, observaríamos por parte del lado francés a 5 mamelucos, 4 de ellos vivos, y 2 soldados de la Guardia Imperial. La escena más impactante es la que observamos en el centro, con un mameluco que, a pesar de estar muerto, está siendo apuñalado repetidas veces por un sublevado español. El cuerpo sin vida aún permanece sobre un caballo, que a su vez, está siendo atacado por otro paisano madrileño. Sin embargo, la pareja de mamelucos que se encuentra más arriba en el lienzo, es la que capta toda la atención visual del espectador el primer vistazo. La mirada aterrorizada de uno de ellos, e incluso de los mismos caballos, nos muestra el más que previsible desenlace del conflicto. Las rápidas pinceladas de Goya contribuyen a exaltar la violencia de la escena. En el próximo capítulo abordaremos el desenlace y las posteriores represalias de esta batalla, también de la mano de Francisco de Goya. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte para estar al tanto de nuestras novedades.